desde el punto de vista del crimen, de la delincuencia, es verdad que en Internet, los números que muestran todos los países, es un aumento considerable año tras año de los delitos que sufre la ciudadanía en general. ¿Eso qué nos está obligando? En que formemos a todos los especialistas en el ámbito de la investigación criminal en manejar la vertiente tecnológica en sus investigaciones. Englobamos todo el crimen en dos ámbitos principales. Aquellos delitos que dependen de la tecnología para existir, un ransomware, un troyano bancario, un phishing o delitos ciberfacilitados. Aquellos delitos que son los delitos que tradicionales, los delitos que se cometen en el mundo físico y que han encontrado en la tecnología un facilitador para su comisión. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el abuso sexual infantil. Si yo antes era un pederasta, lo que hacía era esperar a la salida del cole, a ver a los niños. De repente llego a un sitio, a un espacio, en el que hay un montón de gente como yo, que se reafirma. No te preocupes, antes también la homosexualidad estaba prohibida. Tarde o temprano, mantener relaciones sexuales con un niño de 3 años estará consentido. Hace poco, por ejemplo, nosotros hemos hecho una investigación donde un pederasta utilizaba Fortnite y el canal de comunicación que hay para jugar en Fortnite para captar a los menores víctimas, que luego engañaba para obtener vídeos con actividad sexual realizada por los menores. Internet sirve, funciona muy bien como parapeto para los criminales, porque les permite ocultarse tras el anonimato que te concede una red social. La palabra persona viene de máscara y se utilizaba en el griego personare, ¿no?, para sonar, porque se hacía a través de esa ficción que representamos cuando salimos a la calle y cuando nos comportamos y nos relacionamos con el resto de las personas. Si ya lo hacemos en cierta medida cuando estamos interaccionando presencialmente y directamente con las otras personas, cuando además de una máscara tenemos una pantalla, ese anonimato se convierte en una impunidad absoluta de cara a lo negativo. Las redes sociales son ese gran espacio de comunicación donde es muy fácil captar víctimas o infraestructura que facilite el crimen organizado. Candy Arrieta es una venezolana de 34 años, afincada en Pedrola, en Zaragoza, y que se valía de las redes sociales en las que contactaba con hombres maduritos, como le gustaba a ella decir, para captar a sus víctimas. Que se junta además, y forman un binomio terrorífico, se junta con un delincuente, con un tipo verdaderamente peligroso como es Mohamed Akraf. Siempre seguían el mismo modus operandi. Ella cuelga su perfil de Badoo y selecciona entre la gente que se interesa por ella, y de toda esa gente busca un determinado perfil, un objetivo muy claro, ¿no? Personas de cierta edad que pueden manejar bastante dinero y que son presas fáciles de ella, ¿no? Rápidamente empezaba un intercambio de mensajes muy subidos de tono, con alto contenido sexual, incluso fotografías que ella les mandaba para encandilarlos, para persuadirlos de una forma muy rápida, para que ellos aceptasen esa primera cita. Los capta hacia una zona donde ella quiere y les quita todos los objetos personales que tienen. Dinero, teléfono móvil, tarjetas, todo absolutamente. Para nosotros este caso fue único. Ha sido el primero en el que hemos podido ver cómo se usaban las páginas web de contactos o aplicaciones de contactos para engañar a las víctimas, robarles e incluso asesinarlos. José Antonio Delgado es un empresario vasco, un informático que está divorciado, que tiene un hijo y que, bueno, es usuario de este tipo de redes sociales. Tiene la mala suerte de que en su camino se cruza con Candy. José Antonio Delgado era un habitual de ese portal de citas, de Badoo. Había tenido encuentros, más o menos exitosos o no, y además no se lo ocultaba a su familia. Y cuenta exactamente lo que iba a hacer, que iba a verse con una tipa estupenda y con una tía buenísima, y acude convencido de que va a ser el fin de semana de su vida, cuando realmente lo que es el fin de semana de su muerte. José Antonio se traslada desde el País Vasco al pueblo que ella le había indicado. Ella le dice que tiene que pasar por casa de su abuela
y le lleva un camino. Y ahí empieza la pesadilla para José Antonio, porque también se encuentra con Mohamed, que era su compinche. Algo ocurre, se les va la mano o se resiste más de la cuenta, pero lo cierto es que él acaba muy mal herido. A José Antonio lo echan de menos el lunes, cuando no se presenta en su puesto de trabajo, y eso activa las alarmas a nivel familiar. Su hijo, su hermano empiezan a preguntarse qué pasa, no contesta el teléfono, presentan la denuncia. En los inicios de la investigación, cuando aún estamos tratando de conocer qué había pasado con José Antonio, nos damos cuenta de la existencia de un elemento en común en este caso y en otros dos previos que teníamos en esa demarcación. El primero de los hechos se lleva a cabo en la localidad de Gallur, muy próximo al lugar último al que habría ido José Antonio, en Luceni. El Angelín le dice que apague las luces del coche y en ese momento le sacan bruscamente del coche, lo tiran al suelo, le maniatan, como gritaba, le tapan la boca con cinta americana, incluso le dan descargas eléctricas con una pistola taser. Los efectos que quieren robar siempre son los mismos, es decir, los vehículos, los teléfonos móviles, las tarjetas de crédito, es decir, todas las pertenencias que tienen las víctimas. En segundo caso, la víctima se dirigió a ese emplazamiento y a la que estaba llegando a la altura de la del Angelín le golpearon con una llave inglesa. Aturdido, empezó a correr. En su huida, escuchó como la chica gritaba: "Mata a ese hijo de puta que se escapa". Y en ese momento llegó a su altura D'Angelin, quien montó un arma y le apuntó a la cabeza diciendo: "Estate quieto o te mato". Cuando la investigación está dando sus primeros pasos, aparece de repente un personaje que dispara la investigación y que la pone en velocidad de crucero ya, ¿no? Se pudo comprobar que el vehículo de la víctima había sido vendido a una tercera persona. Cuando trató de ponerlo a su nombre, se dio cuenta de que el vehículo tenía una reserva de dominio y no podía hacer el cambio de titular. Acude a casa de José Antonio a pedirle explicaciones de por qué ha vendido un coche que tenía una pella con la financiera de Mercedes-Benz y que además no le han dado todavía el permiso de circulación. En esos momentos el familiar ya tiene constancia de que su padre ha desaparecido y es un indicador de que algo tiene que haber pasado porque su padre no tenía intención de poner a la venta el coche en ese desplazamiento. El vendedor del coche cita al comprador del coche en dos ocasiones. Una primera, el día 7 de septiembre, en el Mercadona de Utebo, en Zaragoza. La Guardia Civil pide las cámaras de ese Mercadona y en las cámaras de Mercadona se ve a un ciudadano, a un tipo que es el que interactúa con Antonio y que es quien le está hablando de la venta del coche. Se enseñan esos fotogramas al sargento comandante de puesto de Pedrola. Inmediatamente reconoció a esa persona como Mohamed Akraf. El Guardia Civil revela que Akraf tiene una pulsera telemática, una tobillera telemática, porque estaba cumpliendo una condena por maltrato, por agresión. Y entonces esa pulsera es como un GPS. Este dato es fundamental para la investigación. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tener, a reconstruir todos los movimientos de Mohamed Akraf desde primeros de año del 2019, que es cuando se lleva a cabo la sentencia de portar la pulsera, hasta el día en que nos encontrábamos en la investigación. Pudimos conocer del desplazamiento que hizo el día 8 de septiembre a un paraje alejado de cualquier núcleo urbano, próximo al municipio de Pedrola. Ese día tiene dos desplazamientos, uno inicial de en torno a una hora, tras el cual regresa a su vivienda, y un segundo desplazamiento de unos 40 minutos a ese mismo lugar. Nos trasladamos varios miembros del equipo de investigación hasta el lugar. Comprobamos que es una zona totalmente despoblada, inhóspita. Cuando llegamos, hicimos la primera batida, comprobamos que los animales carroñeros habían hecho un agujero para llegar al cuerpo de la víctima. José Antonio apareció semienterrado. Dentro de la inspección ocular que se realizó en las inmediaciones del cuerpo, se halló una colilla de tabaco que, analizada, se obtuvieron perfiles genéticos de ADN de Mohamed Akraf. El resultado del registro fue revelador. En ese registro aparecieron multitud de elementos que vinculaban a estos autores con la perpetración de los tres hechos delictivos. Respecto del primero de los casos, apareció desguazado el coche de la víctima.
También apareció su teléfono móvil. Respecto al segundo de los casos, los informes elaborados por el Departamento de Biología de la Guardia Civil permitieron hallar el perfil genético de la segunda de las víctimas en el maletero de uno de los Mercedes que tenía Mohamed en el exterior de su nave. Y en el registro de su casa hay un incidente bastante peculiar. Ella pide ir al cuarto de baño y cuando va al cuarto de baño trata de deshacerse de unos efectos personales que pertenecían a José Antonio, de una cadena y de algo más. Recuerdo que tira por el váter y es la Guardia Civil la que en el inodoro lo encuentra. Mohamed opuso resistencia, no entendía qué estaba haciendo la Guardia Civil en su vivienda. De hecho, él estaba presente en todo el registro y él pues simplemente decía que no entendía por qué estábamos allí. Y hay un momento muy peculiar que es que ella se queda dormida durante el registro. Ya en mitad de todo este follón, cuando la están registrando el domicilio en busca de pruebas, pues se queda dormida. ¿Cuál era el plan? ¿Qué querían hacer con ese señor? De robarle todo lo que tiene. ¿Robarle? Sí. Él me obligó a darle la clave de mi Facebook, de mi Instagram y de todas mis cuentas. Me obligó, yo se la tuve que dar. La relación de Candy y de Mohamed era de compinches, los dos iban a lo mismo. Pero esta relación se rompe una vez se sientan ante el tribunal. La justicia suele romper muchos amores, ha roto un montón de amores y de romances, y también este, ¿no? Candy y Akraf permanecen bastante sólidos en los primeros compases de la investigación, cuando son detenidos en la primera toma de declaración, pero después, al verse achuchados de alguna manera, empiezan a culparse el uno al otro. Yo soy una víctima más como la persona fallecida. A mí me han tenido secuestrada, me han amenazado a mis hijos con matarlo. Por detrás me tenía un puñal en la espalda. Y Candy lo que cuenta es que Akraf la tiene absolutamente aterrorizada y absolutamente atemorizada y subyugada, y que la obliga a prestarse como cebo para las víctimas de Akraf. ¿Dónde te secuestró? En la nave. ¿En la nave? En el piso de arriba. Me tuvo atada por brida por muchos días, amenazando a mi familia con matarla, a mis tres hijos. Maltratarla y eso no fue ningún maltrato. ¿Usted mató a Antonio Delgado? No, para nada. ¿Quién lo mató? Pues ella. Cada uno intentaba salvar un poco los muebles y tener la mínima responsabilidad posible en el crimen que se les achacaba. No tuvieron suerte y cada uno de ellos fue condenado a 34 años de prisión por el asesinato de José Antonio. José Antonio tenía dos focos principales de lesiones. Tenía un foco ubicado en la zona craneal y otro foco ubicado en la zona torácica. Y cuando ellos creen que está muy mal herido o que está muerto, lo entierran, pero lo entierran vivo. Y esto nos lo pudieron decir los forenses debido a que la víctima tenía, en tanto en vías respiratorias superiores como en el aparato digestivo, tierra del lugar de enterramiento. Lo que indica que respiró todavía cuando estaba enterrado. En Internet encontramos distintos facilitadores, que llamamos nosotros, a la hora de cometer un delito. ¿Vale? Por ejemplo, me puedo dar de alta en una red social suplantando o copiando la identidad de terceras personas. La suplantación de la persona, de la cuenta, de la identidad, es una de las formas más graves de ciberacoso, porque primero te quitan la identidad y además se suplanta tu identidad para hacer daño a otras personas. Cuando hablamos de estas redes sociales, me gusta recordar que la gran mayoría tienen unos departamentos especiales orientados hacia nosotros para que en la investigación criminal podamos encaminar esas peticiones y ellos nos ayuden con eso, lo que nosotros llamamos la evidencia digital. El anonimato en Internet debería perseguirse y seguro que hay quien clama por la libertad, por todo esto, ¿no? Pero el anonimato se tiene que acabar en el momento en el que tú estás atacando los derechos y las libertades de alguien, ¿no? A veces hablamos de las redes sociales, pensamos en ellas como casi como un juego, como una cosa de niños, y no somos conscientes de su cara más oscura, de la gravedad y del poder que tienen.
En el verano del año 2021, Nieves, una joven de 20 años de Navas de San Juan, un pueblecito de Jaén de 4.000 habitantes, comienza a ser víctima de ciberacoso. Un ciberacoso que se convierte en insoportable poco a poco. A principios de julio fue cuando empezaron las llamadas telefónicas por número oculto y número privado. Cada minuto, o sea, una llamada perdida cada minuto. Que luego ya más tarde fue cuando nos enteramos que es que su número estaba publicado en páginas como Mil Anuncios, como que buscaba trabajo, o luego otro anuncio un poco de mal gusto, como que buscaba sexo, solicitaba encuentros y demás. Y eso fue el principio de todo. Después de eso, una compañía de ascensores, una empresa de ascensores, se presentó, vamos, en casa de mis padres, como que era Nieves la que había solicitado instalar un ascensor en mi casa. Y entonces mi padre subió al cuartel de la Guardia Civil y lo denunció. A los pocos días se presentó la policía local en casa diciendo que querían hablar con Nieves. Habían llegado unos correos diciendo que, de forma anónima, pero diciendo que era ella, que pedía ayuda, que solicitaba ayuda porque sus padres la estaban maltratando. No te creas, mira, mamá, ahora esto, que han mandado un correo electrónico que dice que vosotros me estáis maltratando, y esto, ya lo vimos, ya que se pasaba de castaño oscuro. Pues no recuerdo si tuvimos que esperar un día o un par de días desde que nos pasó esto hasta el 16 de septiembre, que fue cuando subimos al cuartel a denunciar. Pero es que aquí en Nava, el cuartel, solo te pueden atender en oficina los martes y los jueves. Luego, después de ese correo, también siguieron llegando más correos. Otros se hacían pasar por una tía mía, en la que decía que quería denunciar a su sobrina porque era una ladrona. Y Nieves se puso fatal. Tita, ahora es contigo, Tita, ahora es contigo. Y hubo un tercero también, en el que decían que en la calle Juan de Austria, tal, en casa, ¿no?, que vivía una persona que los contenedores les prendía fuego y los echaba, las callaba. Nieves sufrió un infierno. Se ensañaron con ella de una manera increíble y al final ella, pues, no vio otra salida a esto que quitarse la vida. La Guardia Civil lo que le aconsejó a Nieves fue que se cambiase de número de teléfono. Es una tontería, esto es un juego de niños, esto no pasa nada. Después de eso fue cuando empezaron a colgar carteles por el pueblo, en los que ponía Nieves La Fuente Ponce, ladrona. Ella estaba haciendo las prácticas en un centro de día de aquí, cuidando a personas mayores, y cuando esta persona se enteró, pues se dedicó a echar carteles en las casas también de las personas que trabajaban allí. Llevaba ya aquí poco tiempo y una tarde, cuando subí yo a mi casa, me encontré una nota puesta en la puerta. Ella me dijo: Nieves, espérate que te cuenta mi hermana. Y ya su hermana me contó toda la historia. Entonces yo fue cuando yo me enteré de lo que pasaba. Porque claro, yo no sabía si Nieves me acusaba a mí, acusaban a Nieves, o qué es lo que estaba pasando, porque ninguna sabíamos nada. El 29 de septiembre se encontró mal. Empezó mamá, me duele aquí, y bajamos al centro médico donde la atendieron por ansiedad. Y entonces la doctora que la vio, pues nos hizo un parte. De hecho, ese parte lo aportamos en la tercera denuncia, y ya el nombre de el presunto acosador de Nieves. Esta persona se dedicaba, pues, a insultar también a otras personas así del grupo de Nieves. Y una vez en concreto a ella le pilló delante y ella lo vio. Se empezó a separar un poco de esta persona y entonces fue el desencadenante de todo, porque a raíz de esa separación, de ese distanciamiento, fue cuando empezó todo ese acoso. La Guardia Civil, un día de esto, a esta persona la vieron por la calle, la pararon, lo registraron, y a raíz de ese registro, los carteles pararon. Entonces, claro, los carteles ya pararon por esa vía, ya tampoco le podían seguir haciendo daño,
Entonces ya fue cuando se creó la cuenta de Instagram falsa, suplantando la identidad de Nieves. A Nieves le llegaba preguntas de todos lados pidiéndole explicaciones. De Nieves, ¿tú por qué me has insultado vía Instagram? Nieves, me he enterado que tú le has hecho una proposición sexual a un menor. Algunas de las amenazas sí que se llevaron a cabo, porque una de las amenazas se la hizo a una muchacha que vive cerca, muy cerca de nosotros, y le dijo que le iba a pinchar la rueda del coche o que le iba a rayar el coche, algo de eso así. Y al día siguiente el coche apareció así. Tenía miedo. Ella no lo decía. Mamá, ¿tú te imaginas que yo salga y que venga alguien y que me diga: oye, tú que me estás, dice, o que se venga para mí a pedirme explicaciones? Tenía miedo. Tenía miedo. Papá, mamá, que van a venir dos o tres chicas. Dice, porque se creen que soy yo la de la cuenta falsa. Y dice que le han insultado, que le han dicho esto y lo otro. En fin, palabras muy, muy bordes. Con ella abrimos la puerta. Había tres chicas del pueblo que las conocemos. Y en fin, mira, es que nos ha dicho esto. ¿Habéis venido a casa? Digo, para cercioraros. Digo, pues yo estoy diciendo, digo, que ese perfil no es de Nieves. Tú imagínate toda esa información llegándola a ella. En las pocas veces que ella interactuó con esta cuenta, pues sí que le dedicaban palabras como, yo qué sé, pues bollera, lesbiana. A día de hoy tampoco sabemos si fue un detonante, fue el único detonante, porque creemos, pues, que tiene que haber muchas más cosas, no solo eso. Sí la llegó a insultar, de muchas maneras. Y una de ellas sí, por mi fobia, sí. Sí, una de ellas, de las veces que la insultó. Pero no creo yo que ese fuese el detonante. Era muy fácil acercarse a Nieves en esos instantes, a pesar de que por dentro, pues, el daño era inmenso y estaba prácticamente rota. Ella no hablaba mucho porque todo lo tenía plasmado en las denuncias. Quizá ella no hablaba demasiado porque lo había contado ya tantas veces, llevaba ya tantos meses sufriendo lo mismo, que volverlo a contar quizá incluso es posible que hasta le hiciera daño. Pero sí es verdad que cuando nos encontramos con circunstancias o con hechos discriminatorios que suceden en redes sociales, la gente tiende a no darle la importancia debida. Como no teníamos ayuda de ningún lado, no nos daban soluciones, no nos daban respuestas, yo decidí, pues, investigar un poco por internet a ver cómo se podía sacar la dirección IP. No existe el anonimato, no existe la sombra permanente. Siempre se puede averiguar quién está detrás de la conducta. Hacen falta medios. Es verdad que se persiguen los delitos por internet. Es verdad que Policía y Guardia Civil tienen unidades especializadas. Es verdad que hay fiscalías incluso especiales de delitos informáticos. Pero en internet sigue habiendo una absoluta impunidad en muchos casos. Y mientras estábamos nosotras hablando, mira, he encontrado esto. A ver si se puede hacer de esta manera. O pasarle este enlace, a ver si pincha, a ver si sacamos la dirección, a ver si... O sea, que es que era un auténtico infierno, no descansaba ni día ni de noche. Recuerdo unas palabras de la persona que nos tomaba declaración. Y de esto es como cuando vas al médico. Pues tú vas al médico, llevas la cabeza abierta y hay una persona que está esperando porque a lo mejor le duela una pierna. El que lleva la cabeza abierta va a pasar antes. Hay cosas más importantes. Hay cosas más importantes que esto, pero que se ha llevado a mi hija por delante. Cuando estaba sufriendo todo este acoso, lo único así que le hacía un poco distraerse y evadirse de todo eso que estaba sufriendo, pues era
fuese con nosotros y nosotros le decíamos, oye, Nieves, vente a este sitio, vente, vamos a dar una vuelta aquí, vente que vamos de viaje a no sé qué sitio. O sus prácticas, porque ella estaba haciendo unas prácticas en un centro de día de aquí, cuidando a personas mayores, que a ella le encantaba cuidar a personas mayores porque tenía mucha empatía, mucho acercamiento con ellas. Le venía bien, porque era lo único que de puertas para afuera era lo único que le ayudaba. Se montaba en su silla de ruedas por la tarde. Se daba paseo. Se daba. Y se daba cada paseo en la silla de ruedas. Éramos cariñosos, le daban muchos besos, muchos abrazos, estábamos con todas. Pues nosotros lo que queríamos evitar era que hablasen, que si no lo quería contar, vale. Pero si no nos contaba nada, pues que la teníamos que respetar. Claro, que esto fuese ya como para protegerse, como otro mundo, que pudiese desconectar. Si estuvo 3 meses, pues 3 meses que desconectase, que no fuese su cabeza bum, bum, bum las 24 horas del día, que bastante tenía ya con lo que tenía. El 17 de octubre nos fuimos con ella fuera de aquí, nos paramos aquí en la ermita y ahí nos echamos una foto y se le ocurrió poner 3 fotos de las que nos echamos ese día, las puso dándonos las gracias. Esta persona también ponía fotos de Nieves, las sacaba de perfiles personales de Nieves, de Instagram o de Facebook, y una de las fotos que publicó era una foto de mi madre y de ella y ponía descansa en paz. Pues tú imagínate, empezaron a llegarle a ella. Nieves, ¿qué le pasa a tu madre? Nieves, no me digas. Nieves, Nieves, Nieves. Nieves, llega, me lo enseña. Estaba la pobre deshecha. Ese día la destrozaron. Ese día la destrozaron. Bueno, hablamos de ciberacoso, no es algo que suceda únicamente entre tú y yo cuando estamos en el mismo espacio geográfico, sino que sucede las 24 horas del día porque estamos 24 horas expuestos. Es decir, que es una especie de cascada de acoso que, a diferencia del acoso presencial, lo que hace es mantenerlo en el tiempo e intensificarlo en cuanto a la gravedad del mismo. No había forma de que Nieves pudiese abstraerse del acoso al que estaba siendo sometida a diario, cada minuto del día. Quiero que escuchéis estas palabras de Nieves del 1 de noviembre del 2021. Sé que me queréis ver sonreír. Sé que no me queréis ver en la mierda. Es muy complicado por lo que estoy pasando, ya que un hijo de puta se está haciendo pasar por mí en una cuenta de Instagram. Lo estoy pasando demasiado mal. Ojalá y pronto demos con el que es y lo pague bien pagado. Gracias a todas las personas que están día a día pendientes de mí, de cómo estoy y demás. Pero no, no estoy bien. Y no me preguntéis cómo estoy, porque no quiero hablar del tema. Las últimas semanas fueron fatales. O sea, era un círculo de llegar de las prácticas, acostarse a echar la siesta, a las 8 se levantaba, volvía a bajar a cenar algo, se duchaba y se volvía a subir a su cuarto y se encerraba. Mi hija cuando llegaba por las mañanas, tú ya veías que venía bien alegre, divertida, y cuando llegaba pasaba un rato, estaba mucho con el móvil. Oja, decía, Nieves, ¿qué te pasa? Decía, nada, me voy. Y al rato, cuando volvía, decía, nada, me ha dado un ataque de ansiedad. Le daban continuamente varias veces ataques de ansiedad. No todos los días, pero a lo mejor una semana, a lo mejor le daban 2 ataques de ansiedad. Y tenía que ir al médico. Subió de las prácticas y la vi así muy triste. Y le dije, digo, Nieves, digo, ¿qué te pasa? Creo que tengo sueño. Digo, no. Digo, ¿qué te pasa? Y me dice, mamá, estoy cansada de vivir. Digo, a ver, pero ¿por qué dice eso? Digo, mamá, es por todo lo que me están haciendo. Cuando estas personas sufren acoso en el ámbito fundamental de relación, en el ámbito que para ellas tiene importancia, en el ámbito donde obtienen reconocimiento y lo hacen además con mayor intensidad y durante más tiempo, el derrumbe y el impacto es mucho más intenso. Apoyo de sus amigos no tenía ninguno. Se dedicaban a decirle que sí, que eso es que era ella la que se lo estaba haciendo.
que ya se estaba haciendo todo ese acoso, todo ese ciberbullying, que ya era la que había creado la cuenta de Instagram para llamar la atención, no sé qué. No sé si es que esta persona se encargó de que la aislara. Pero no llego a entender por qué no la creyeron. Una mínima de empatía o de duda para escucharla. Una persona de un grupo de 12, de 13. ¿Por qué? ¿Por qué no la escucharon? Aunque ella siempre terminaba buscando a este grupo de amigos, ella se sentía de puerta de fuera para casa, ella se sentía sola, porque ella no tenía apoyo de sus amigos. La noche de Nochebuena quedó con todo el grupo de amigos en una cochera. Estaba súper contenta. Esta noche no me voy a acostar, esta noche lo voy a dar todo. Y esa noche pasó lo que sea. Tengo que pasar algo. Sí, sí, es verdad que yo estaba muy ilusionada con salir el día 24, ya lo decía aquí, que nos iba a acostar, que iba a desayunar churros. Y no sé si fui yo o Katy, mandamos un mensaje. Y dijimos, no sé qué, Nieve. Y dice, no, Nieve está acostada. Mañana os contaré. Lo extrañó, pero ya no nos contó qué es lo que había pasado esa noche. A las 3, dio la luz abajo en la escalera. Y antes de que subiese ella a la escalera, estaba yo en el descanso. Y me dice ella, uy, mamá, me ha asustado. Digo, pero si la que más ha asustado eres tú a mí. Digo, no me dijiste que iba a venir tarde. Venía con lágrimas en los ojos. Mamá. Ya sí, es verdad que ya no más. Digo, Nieve, tienes que intentar quererte. Cuando tú te quieras, verás todas las personas buenas que van a estar a tu lado. Pero no vayas siempre detrás. Ese maldito día, ella sí iba a venir con nosotros de compra. No lo dijo. Y entré a la habitación, Nieves, venga, levántate, que hay que desayunar, que nos vamos. No, mamá, no tengo ganas, me quedo aquí. Digo, bueno, ya, pero no estamos mal, digo, porque tengo que hacer la comida y se me va a dar muy tarde. Esas fueron las últimas palabras que hablé con ella. La única solución que vio para que se terminase todo eso fue para dejar de sufrir y dejar de que le hicieran daño, fue esa manera. Dijo, dejando de sufrir mis padres, dejas de sufrir mi hermana y dejo de sufrir yo. Y aquí se termina todo. A mí me ha borrado la sonrisa, se me ha borrado. Mi patio me daba vida. Y mi patio se la llevaba. Porque yo encontré a mi hija ahí. Tengo que estar pasando cada día. Me dice la psicóloga que cuanto más intente borrar esa imagen, más presente la tengo. Pero ¿cómo la borro? Si yo tengo el recuerdo de mi hija abrazando a mi hija cuando yo quería que respirara y no podía respirar. Cuando nos encontramos en una localidad pequeña como Nava de San Juan, con alrededor de 4.500 habitantes, obviamente es un shock para todo el pueblo. Cayó como un jarro de agua fría. Nadie se esperaba lo que pasó. Hoy queremos hacer un homenaje, pero como repulsa a los hechos que han empujado a Nieve a quitarse la vida. El objetivo de la familia es ese, es justicia, no venganza, justicia. Que se sepa quién ha hecho esto, por qué lo ha hecho y si alguien pudo haberlo evitado, ¿por qué no lo evitó? El ciberbullying nunca es una chiquillada. La violencia nunca es una chiquillada. Minimizar la violencia a través del ciberacoso por considerarla que se hace a través de un medio no directo, no presencial, es de nuevo volver a confundir el significado de la violencia. La violencia adquiere la intensidad que necesita para conseguir el objetivo pretendido. No sé si algún día
la justicia le pondrá nombres, apellidos y el reproche penal suficiente a quién o a quienes provocaron el suicidio de Nieves. Pero la sociedad tiene que llegar a ese punto de madurez en el que se encuentre y se logre establecer ese principio de causalidad entre la muerte de Nieves, el suicidio de Nieves, y quienes lo provocaron. A fin de cuentas, cuando hablamos de un caso de acoso o de ciberacoso que tiene este desenlace, debemos tomarlo como un fracaso social, en toda regla. Y no reconocerlo como tal es un acto de hipocresía. De hecho, el suicidio está aumentando en edades más jóvenes y en el grupo de edad de 15 a 29 años es la primera causa de muerte. Algo estamos haciendo mal cuando una sociedad permite que el suicidio vaya aumentando y vaya aumentando en las edades donde más oportunidades tienen que tener, donde más proyectos tienen que vivir. Hay una pregunta que nadie va a responder y que nadie va a poder responder ya en este caso, ¿no? Que es quién quería ser y quién iba a llegar a ser Nieves. Y quién hizo posible ese final que ella eligió nos ha impedido de conocer quién iba a ser Nieves, ¿no? Era llegar por la mañana. ¿Qué pasa? Buenos días, ya estoy aquí. Era muy graciosa. Le encantaba entrar a la cocina a comerse un croissant. La Elo, siempre que la veía, ya está aquí, ni a ver por el croissant. Sí, siempre estaba riendo. Sí. No sé, muy buena gente. Nieve era una persona súper empática, súper cariñosa. Tenía mucho cariño por los animales. Le encantaban los animales, cualquier animal que fuese. No he visto en una chica de 20 años una sonrisa como la de Nieves. Tenía una sonrisa que lo disfrazaba todo, absolutamente todo. Ella era mala estudiante. Ella era muy mala estudiante y yo siempre estaba ahí dándole caña. Con eso le decía, me decía, mamá, qué cansina eres. Qué cansina eres. De hecho, también le dijo a su padre, cuéntaselo tú, que quería... Quería venirse conmigo a trabajar. Yo hablé con la empresa y no me pusieron problema ninguno. Digo, en enero ya te vienes, ya te subes conmigo y ya está. Y quería venirse conmigo. Mucho odio tenía hacia ella, sin motivo. Para reflejar ese amor que nosotros nos teníamos, quería que los cuatro, que mis padres, ella y yo, que nos hiciésemos un tatuaje. Ella, como se le daba tan bien dibujar, porque es que ella era una máquina para dibujar, hizo una rosa, dibujó una rosa, y quería que nos las tatuásemos los cuatro. Pero al final, por unas cosas y otras, que ahora nos arrepentimos mucho, yo me la he hecho ya en memoria de ella y mi padre también. Ante el ciberacoso hay que actuar como ante el acoso en general. No estamos hablando de un problema anímico, de un problema pasajero. Estamos hablando, cuando se ha producido ese daño, de una situación vital, de una situación que ha afectado al desarrollo lineal de nuestra vida y que puede estar produciendo una depresión y que puede buscar una salida desesperada a través del suicidio o de cualquier otra conducta, ¿no? Cuando se ataque a la persona bajo cualquier argumento, la respuesta no tiene que ser eso no tiene importancia porque total ha sido en las redes sociales, sino que pongamos en alerta todos los sistemas para que la persona comente, comunique, para quienes están viendo esas redes sociales puedan identificar esta situación y luego que demos respuesta para resolverlo. Por lo tanto, lo último que tenemos que hacer con cualquier manifestación de la violencia es quitarle importancia bajo ningún concepto. ¿Cómo empezó el ciberacoso?